Por las calles van, ofreciendo un dulce en la fría ciudad. Por favor, hermano, no sea indiferente, que en tus manos está poder cambiar toda esta realidad. Conciencia, no la guerra sea la paz, sino a Babilón. Y tienen que luchar para sobrevivir, y tienen que soñar para poder seguir. Canción consciente, canción para concientizar, canción consciente. Me enseñó que nuestra tierra era muy importante y nunca debemos olvidarnos de donde venimos. Si me ensucio la cara es para no olvidarme de mi tierra y del hombre que es papá. Buenos días, hermano. Ánimo, Junior.
caramelos, caramelo chicle, caramelo, caramelos, caramelos, seis céntimos, caramelos, 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 seis céntimos, caramelos, caramelos. ¿Puedes comer un caramelo? No, déjame, tengo cosas que hacer. Caramelos, 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 caramelos. Buenos días, Antonio. Traje comida para desayunar. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. ¿Qué vivimos en este lugar, hermanito? Porque no tenemos a dónde ir. Y además, es todo lo que tenemos. Gracias por el desayuno. Te ayudaré esta mañana en tu trabajo. No, no es asunto tuyo. Además, puedes trabajar con el cuaderno que te regalé. Bueno, podré juntar más dinero y te mandaré a la escuela para que puedas estudiar. De acuerdo. Bueno, hay que comer la comida. Ya creo que se va a enfriar. Quiero caramelo, quiero mi calientito. Un calientito al honor de mi esposa y de mi amante. Este hombre para Pedro, su calientito con doble dosis de ron. Muchas gracias. ¿Qué estás preparando, mami? Tu plato preferido, un pollo a la brasa. Oh, gracias, mami. Ayúdanos también en su plato preferido. ¿Va a venir a comer? No pienso, mis angelitos. Saben que tiene que trabajar mucho para que podamos comer correctamente. ¿Por qué trabaja? Si es asunto de papá. Por favor, pon arnés a mi angelito. ¡Caramelos, caramelitos, caramelos, caramelos, caramelos! ¡Caramelos! ¡Caramelos, caramelos! ¡Caramelitos a 10 céntimos, caramelos! ¡Los ricos caramelos a 10 céntimos! ¡Caramelos, caramelitos, caramelos! ¡Caramelos, caramelitos, caramelos! Bueno, voy a cantar a Rosa. Rosa es tu esposa o tu amante. Sabes muy bien que voy a turnar para olvidar a mi esposa y ver a mi amante. Bueno, me voy. Alístense, niños, que Pedro va a llegar. Mami, ¿no crees que debería decir a Pedro que estoy embarazada? No, para nada, se volvería loco. Pero algún día se dará cuenta. Niña, por favor. Buenas noches, los más hermosos. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, amor.
¿Todo bien en la escuela? Sí, siempre. Está muy bien. Estoy muy orgulloso de ustedes. No es como mi otro hijo que ni sabe vender caramelos. ¿Necesitan algo ustedes? Yo necesitaré de una calculadora. Te lo compraré mañana, hija, te lo prometo. Pepe se retira apoyo a Aprendiz. Se necesita una señorita, un jovencito para trabajar en un restaurante. Remuneración atractiva, dirección Quirón 1-246. Noche, mami. Buenas noches, mi querido hijo. Toma esto para que puedas hacer un rico almuerzo mañana para mis dos hermanos. Papá no está, supongo. ¿Tienes hambre? ¿Sabes, mamá, Alex y Alejandra? No sé qué decirles. ¿Hasta cuándo soportas esta situación? Lo sé, corazón, pero lo hago para protegerlos. Bueno, estoy cansado. Me voy a dormir. Buenas noches, mami. Buenas noches, corazón. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Angelito. Buenos días, mi querida esposa. Buenos días. ¿Los niños no se despiertan todavía? Todavía no. Juno trabaja muy duro y está descansando. Juno trabaja duro, déjame reír. Solo vende caramelos todo el día. Gabriela, ella sí trabaja duro con sus estudios científicos y necesito una calculadora. No, no puedo más con esta situación. ¿No te das cuenta que me gustaría estudiar, pero Alex y Alejandra no tienen útiles escolares? Es seguro que no es tomando, que vas a ayudar a pagar todo esto. Pero mira, esto va a ayudar a pagar la calculadora. Lo siento, papá, no puedes tocar este dinero. ¡Es para la cena de tu familia! ¿Quién es para decirme lo que tengo que hacer? Soy el padre y decido cómo gastamos la plata. Este dinero será para pagar la calculadora de Gabriela. ¡Deme esto! ¡Malcriado! ¿Y tú? ¿No dices nada? ¿No haces nada? Cálmate, hijo. Encontraremos una solución. La solución encontré. Me voy de esta casa. Yo no estoy trabajando para pagar sus útiles escolares de una persona que ni siquiera conozco. No digas tonterías. ¿A dónde vas a ir solo? Veré mi caso. Yo ya no quiero vender caramelos y quiero realizar mi sueño. Acá me siento medio incómodo.
cada vez poco a poco. Mi hijo. Junior, he escuchado todo. ¿Verdad que te vas bien? Ahora tú serás el hombre de la casa. Tendrás que cuidar a mamá y a Alejandra. Sí, te lo prometo. ¿Pero tú qué vas a hacer? ¿Ves este póster de tu ídolo? Yo también quiero ser como el campeón. Pero para nosotros ya eres un campeón, hermano. Es amable. Pero yo quiero que tú y tu hermano tenga una buena profesión. ¿Nos darás noticias? Sí, te lo prometo. Pero por el momento, ustedes dos tienen que cuidarse y la madre. Me voy con todo lo que necesito. Chao, mami. Suerte, hijo. Tú eres valiente. Bueno, es temprano. ¿De qué tú me tiras más tarde? ¿Tienes una cita con tu enamorada? Tú no digas tonterías, trabaja más. Acabo que te falta pocas páginas, o no me equivoco. Vi un anuncio de trabajo. Bueno, voy a postular. Mi hijo tiene razón. Las cosas no deben seguir así. Le haré sus maletas y adiós. Buenos días, mi
querida esposa. Buenos días. Estoy malcriada. Cállate, estoy harta de escuchar tus pensamientos negativos a propósito de tus propios hijos. Sin embargo, tú no haces nada. Vete a decir tus cosas y nunca vuelvas más acá. Perfecto, me voy. De toda manera, nada me detiene acá. Y prefiero ayudar a Gabriela y a su hermano en vez de tus malcriados. Voy a buscar trabajo para mantener a mis dos angelitos. ¡Ajá! Buen día, señor. Vengo por el empleo de mesero. Quiero hacer un buen momento. Me llamo Iván. Un gusto. Y soy el dueño de este restaurante. Gracias. Siéntate, por favor. Gracias. Bueno, preséntate. Me llamo Campos, tengo 15 años. Hace 2 años que estoy trabajando para mantener a mi hermano llamado Ángel. ¿No tienes miedo de levantarte temprano para venir a trabajar? ¿Ir a tu casa tarde para cerrar la tienda? No, jefe. Estoy listo para trabajar duro y para que su restaurante sea el mejor de la ciudad. Bueno, hijo. Parece que estás motivado. ¿Puedes empezar ahora para ver de lo que eres capaz? Sí, jefe. Tengo que encontrar dinero el más rápido posible. Buenos días, hija. Toma este dinero para comprarte tu calculadora. Oh, gracias, Pedro. John, toma estos caramelos. No, ha salido de compras y yo espero para almorzar. Esperemos. Creo que no falta nada por el momento. Creo que comes bien. Me había olvidado que tengo que ir a comer con unas amigas. Hasta luego. Dime, ¿me parece extraña Gabriela todo en estos días? No sé. Le deberíamos describir en un deporte porque está subiendo de peso y tanto le damos de comer. Mientras que Ian está delgado y alto, mismo si come caramelos. Pedro, te tengo que decir algo. ¿Qué cosa? Gabriela está embarazada. ¿Cómo? Avanzo. ¿Qué sea, más, señor? Bueno, bien, gracias. ¿Con tu es? Sí, por favor. Soy Lima. Tu padre sabe de dónde está el tonto. Hola, María. ¿Qué tal? 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 ¿
Cinco tiene razón. Este chico trabaja muy bien. ¿Cómo te llamas? Anthony, ¿y tú? Junior. ¿Qué haces por acá? Vivo en esta casa abandonada con mi hermano de 15 años. ¿Te dejas solito? Sí, con el cuaderno de ejercicio. Con el cuaderno de ejercicio que acabé. Trabajas muy bien. ¿Qué quieres ser de grande? Ingeniero. Así ganaré mucho plata para que mi hermano nunca necesite de trabajar. Yo sueño de ser futbolista. Estoy seguro que llegarás a tu objetivo y yo podré decir que jugué con el Junior el Maravilloso. Gracias, hermanito. Me voy. Hasta luego. Hasta luego, campeón. Carlos, ¿puedes limpiar el piso a mi primer cliente? Sí. ¿Qué? Nosotros podemos ayudarte. ¿Así cómo? ¿No has escuchado de nosotras? No, no lo puedo creer. Somos las tres fantásticas que tenemos la cultivación de plantas. Quiero ganar mucho plata, pero yo no dejo de aquí. Toma esta bolsita y lo podrás vender a 50 soles. Si lo logras, tendrás 10% de la venta. ¡Lo intentaré! ¿No tienes nada que decirme? Bueno, buenas noches y gracias por la calculadora. ¿Gracias para la calculadora? Sé todo. ¿Todo? Sí, por tu embarazo. Yo... ¡No digas nada! Toco sin pelo a mi hermana y te lo juro. ¿Qué te pasa? Recoge tus cosas ahorita y te vas de aquí. No te preocupes, me voy. ¿No hay ningunos niños responsables en este país? La única persona que no es responsable acá eres tú, así que vete. Hijo, ven acá, tengo que hablar contigo. Sí, dime, jefe. Haces un trabajo excelente. Quisiera que seas mi mano derecha. ¿De verdad, jefe? ¿Crees que tengo la costumbre de mentir? No, jefe, disculpe. Y muchas gracias por el ascenso. Sí, así podrás enviar a tu hermano a la escuela. Gracias, no sé qué decir. Bueno, empiezas a comprar una mochila para tu hermano. Chao.
Gabriel, ¿a propósito del bebé? Ahorita no, nos encontraremos mañana a las 5 de la tarde para ir a la clínica. De acuerdo, hasta mañana. Sí, se ve. No te muevas. ¿Qué estás haciendo? Nada, señora. ¿Y este en el piso qué es? Nada. ¿Crees que soy estúpida? No, no, señorita. ¿Quién te ha dado eso? No pareces un narcotraficante. Hay un grupo de malas amigas. Se llaman las Tres Fantásticas. Las estamos buscando ellas. Si me la describes, te dejaré ir. Sí, señora. Era una señorita que tenía una... que tenía un pantalón jean y un... Carlos, mañana irás a la escuela. Tengo un regalo para ti. Gracias, Carlos. ¿Cómo es eso? No, no hay problema. Además, encontré un buen trabajo donde me pagarán bien y además podrás estudiar tranquilo. Gracias. Buenos días, escuché que estaba buscando una tirada para la recepción de zoológico. Buenos días, yo me llamo Daniel. Soy el responsable del zoológico. Ah, sí. ¿Tienen un empleo para mí? Sí, por cierto. ¿Estás interesada? Estoy lista a empezar ahorita. Muy bien, hacemos una prueba. Muchas gracias. De nada. La policía tenía razón, que yo soy el peor narcotraficante de la historia. La policía me ha confiscado la droga y el cliente solo me ha dado 10 soles. Me voy a hacer dinero, con dinero limpio, haciendo lo que sé mejor, pateando las cotas. Oh, chicos, encontré un nuevo trabajo. Voy a ser recepcionista en el zoológico. Oh, genial. Vamos a ir a ver a los animales gratis. Sí, hijo. ¡Yupi!
Más allá, más rincón, más allá. Pon el paso, pon el paso. Chico, ven para acá, necesito hablar contigo. Sí, señor. Me llamo Renzo. ¿Y tú cómo te llamas? Junior, señor. ¿Te parece hacer la prueba en un club? ¡Claro! ¡Es mi sueño! Te doy un pasaje para ir a Colombia. Te encuentro allá y haremos la prueba. Gracias, señor. Hola, doctora. Vine a ver, ¿no?, con mi enamorado porque estoy embarazada y quiero saber qué opciones tenemos. ¿Qué edad tienen? Yo 14. Y yo tengo 15. ¿Están estudiando? Yo sí. Yo trabajo para la educación de mi hermano de 6 años porque nosotros somos huérfanos. Ya veo, tienen la intención de criar al bebé. No sabemos, es por eso que estamos aquí. La ley está clara de eso. Abortar es prohibido. Es lo que piensa. Pero hay maneras ilegales de abortar, pero no disimulo que sean caras. Yo no quiero tomar este riesgo. Pero también hay riesgos de tener un bebé a los 14 años, ¿no? Claro, tener un bebé tan temprano tiene riesgos. Por mi parte, considero a este bebé como un regalo de Dios y quiero tenerlo. Todo lo que puedo avisarles es que son muy jóvenes y tener un bebé es mucha responsabilidad. Yo tengo bastante responsabilidad con mi hermano y encontré un buen trabajo y creo que va a ayudarle mucho en eso. Eres un buen chico. Hasta ahora, la única forma preventiva es usar el condón. Tienes que utilizarlo para prevenir esta situación de nuevo. Sí, señorita, soy muy consciente. Gracias, señorita. Muchas gracias. Gracias. ¿Estás seguro de esto? Bueno, que ya no hay posibilidad de volver atrás. Sí, gracias por tu apoyo. Eso significa mucho para mí. Es mi papel, trabajaré duro para todos. Y tú serás el mejor padre del mundo. Y tú serás una mala madre. Estúpido. Los insultos de una dama son flores para un caballero. Bueno, me voy, adiós. Buenas noches, niños, regresé. Buenas noches, mami. Buenas noches, mami. ¿Cómo les fue en el colegio? Tuve un examen de matemática. ¿Y cómo estuvo? Muy excelente. ¿Y tú? Yo tuve un 19. ¡Felicitaciones! Vamos a celebrar juntos.
gracias. Buen día, Cademán. Va, tío. Mami, chao, me voy a mi escuela. Un besito, mami. Vayan, hijos, no vaya a ser que se haga tarde. Nos vemos en la noche. Pero no puedo seguir así. Tomando no es la solución a los problemas. Déjame tranquilo. Tú tampoco no vas a empezar. Más bien deme otro calientito. Ahí está, les dejo frutas para que coman. Nos vemos más tarde. Sí, mami, hasta luego. Que les vaya bien en el estudio. Bueno, niños, vamos a comenzar con el examen. María, Ángel, Miguel, gracias. Sarita, gracias. Gracias. Bueno, niños, tienen 20 minutos. Por su hora ya terminado. Muy bien, 20. Tienes que seguir así. ¡Jefe, ven, por favor! ¡Jefe, ya iba a la entrega de las gaseosas, de mostaza, el pollo y las papas! Muy bien, claro, si sigues así, serás el próximo jefe. ¡Oh, es mi hijo! Por las calles van, ofreciendo un dulce en la fría ciudad. Por favor, hermano, no sea indiferente, que en tus manos está poder cambiar toda esta realidad. Conciencia, no a la guerra, sea la paz y no a Babilón. Y tienen que luchar para sobrevivir. Y tienen que soñar para poder seguir.
consciente. Canción para concientizar. Canción consciente. Acción. Caramelos, caramelitos, caramel. No puedo creer. Gracias por la
para la calculadora. Gracias para la calculadora. ¡No! ¡Acción! ¿Te parece hacer una prueba en un club? ¡Sí, eso! ¡Ya ves, profesor! ¿Qué?